Bueno, vamos a arrancar. ¿Listo? Arranco yo, hago una pequeña presentación y voy preguntando, ¿vale? Voy a empezar en 3, 2. Buenas tardes a todos los participantes, seguidores, formadores, coordinadores de la red de creación escénica. Hoy comenzamos esta tarde con la presentación de la muestra final de la Corporación Imagineros, que tiene su sede en la Comuna 13 de Manrique, donde tiene el laboratorio base y donde tiene el laboratorio de la Casa de la Cultura. Tiene otro laboratorio, ustedes me corrigen, Ana Soraya, tiene otro laboratorio en Aranjuez y otro en Manrique el Raizal. Así es, ¿cierto? Bueno. Espérame, Ana, que no te escuché. ¿Me repites, por favor? Sí, Imagineros tiene 4 laboratorios, uno en Aranjuez, el resto en la Comuna 3, uno en el Raizal, otro en la Casa de la Cultura y el laboratorio base que pues, si es que ahora en este momento podemos hablar de esas territorialidades físicas que nos veníamos enunciando, porque ahora esto es con lo de la pandemia, tendríamos que hablar de Sí, bueno, y no los he presentado a ustedes. Estamos con Ana Soraya, es directora de la Corporación Imagineros, y están Juan Gabriel y Jonathan, que son artistas formadores de la red de creación escénica. Primero que todo, mil gracias por acompañarnos y bienvenidos. Digámoslo a esta presentación un poco sui generis, dentro de lo que ha sido la normalidad de la muestra o de las presentaciones finales. ¿Por qué digo que sui generis? Porque dentro de la red de creación escénica, pues digamos lo que normalmente las presentaciones han sido actos presenciales, donde se interpretan algunas obras, se crean otras, etcétera, pero Imagineros optó por un asunto totalmente distinto, que no por distinto es menos válido, además es muy novedoso y es muy enriquecedor. Y decidió hacer un acto performativo. Cuéntanos un poquito, vamos a empezar con Ana. Ana, cuéntanos qué es eso del acto performativo y por qué aplicarlo en esta muestra final. Bueno, yo creo que hablar de lo performativo es lo más cercano a hablar de la vida. Y precisamente viviendo en este momento donde pues, la vida ha movilizado, se ha transformado, entonces, ¿qué es el marinero? Primero, ¿quién es lo que es la performa? Y ahí hablando pues de lo performativo, que es que este tema de lo performativo, yo siento que hay que trabajar mucho más en la ciudad porque el teatro también tiene performatividad. Yo recuerdo que cuando veía a Lehmann decía que la performatividad inicia desde principios del siglo XIX e inicia en el teatro. E inicia cuando hay una pregunta por la corporalidad, por la voz, porque ya sabemos pues, que en el siglo XVIII teníamos otras tendencias donde el autor y el texto era el que mandaba. Entonces la performatividad es pues, una pregunta que no se puede resolver. ¿Y por qué la muestra? Porque es que el momento de la pandemia no es el momento típico en nuestra vida. Y en este momento, en nuestros contextos, hay muchas preguntas por cómo se vive, por las cotidianidades. Y eso quisimos nosotros preguntarnos por la vida de nuestros participantes en el momento actual. O sea, entonces yo creo que desde ahí partimos a trabajar. Yo tengo una inquietud muy grande. Obviamente el trabajo de cualquier arte se enmarca dentro del estético, pero también tiene grandes implicaciones éticas y políticas. ¿Cómo ve Imagineros, y esta pregunta va para Jonathan, cómo ve Imagineros este asunto, estos asuntos de lo ético y lo político inmiscuidos dentro de lo estético?
Dentro de que Rubén, perdón. Inmiscuidos dentro de la creación estética, es decir, dentro de la creación artística propiamente. Pues primero sería como aclarar que Imaginero no toma lo político como algo grande, como digámoslo un marco institucional, sino lo político como una relación, como unas maneras en donde se va relacionándose con el otro, ¿cierto? Si tomamos la ética, por ejemplo, como mis maneras de habitar el mundo, pues ya vamos encontrando que si lo político es la manera en cómo me relaciono con el otro, si lo ético son mis maneras de habitar el mundo, y si tomamos, por ejemplo, lo estético no como un estatuto artístico, sino como unas maneras de percibir justamente el mundo en el que yo vivo, en el que yo estoy ahí presente, pues obviamente estas tres líneas pues serían imposibles de dividir. Cuando Imaginero se hace la pregunta por el otro, cuando Imaginero dice, bueno, hagamos una propuesta a partir de lo que los pelados quieren o a partir de la realidad de los pelados, no es la instauración como de la estética de Imaginero, además porque hablar de una estética de Imaginero es como bien, bien complicado, justamente por esto que en tanto que entendemos también lo político como lo venía explicando, pues obviamente que una sola persona. Se nos quedó congelada la imagen. Además, Mativo es anti-institucional, anti-elitista y es anti-académico, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues, imaginemos, no pretende como instaurar unas verdades, sino también ir ahí mirando qué es lo que va pasando. Y como decía ahorita Sora, si tomamos también la performatividad como la vida, pues la vida evidentemente cada uno de los pelados y de las familias, porque este año el proceso con la familia sí fue importante. Si los años anteriores las familias eran importantes, este año yo creo que fueron como indispensables. Entonces también como tejer todo eso, que es de una u otra manera lo que decimos también en el texto, llamémoslo curatorial, de la exposición de fotoperformance, es esa relación entre las familias, imagineros y los participantes de la red. Perfecto. ¿Cómo abordaron ustedes, Juan Gabriel, ese asunto de estar en un proceso formativo durante 3 meses y algo, ¿cierto? Digámoslo, con todas las dificultades del mundo, con tener que afrontar al otro desde la pantalla, sin tener esa relación corpórea tan, digámoslo, tan necesaria dentro de las artes escénicas, y al final terminar en un acto performático. ¿Cómo bueno, fue eso? Contame el proceso. Lo que nosotros hicimos fue como darnos cuenta cuál era como el estado real de lo que estaba pasando con los chicos que teníamos. Entonces, por ejemplo, no todos tenían conectividad. Esa es como la primera, no con todos nos relacionamos de la misma manera. En algún sentido, lo que entendemos es que como cada uno tiene unas singularidades y sobre esas singularidades intentamos trabajar. Entonces, si bien con algunos nos podíamos conectar, con muchos lo hacíamos a través de llamadas, o lo hacíamos a través de cartas o de regalos, y con algunos nos pudimos ver, porque no como recorridos presenciales, y nos dejamos como paquetitos, regalitos, cosas, cartas. Y entonces, de esa manera, digamos que generamos algún tipo de conexión que va más allá del asunto, digamos, meramente de la transmisión o del internet, digamos. Sino que establecimos unas otras relaciones que nos permitieran como ir más allá, digamos, de lo cotidiano de cada uno de los individuos con las personalidades que nos decían. Por otro lado, precisamente el entendimiento nos hace ver que había como una necesidad de como imperante, de que en algún sentido lo pudiéramos sacar como de la rutina, de realmente la conectividad, ¿no? Que la gente pudiera conectar, no querían hacerlo porque ya las clases, el colegio, las visitas, los cumpleaños, todo lo que se trae en internet. Entonces, finalmente, como lo natural que se quiere o lo entendible era que lográramos hacer una otra reunión que nos permitiera podernos
acercar, digamos, no colectivamente, como si hubiera sido un ideal, pero al menos encontrar, ¿cierto? Encontrarse con algunos de los chicos, contarnos con las condiciones de biodiversidad pues, que teníamos que tener y con las condiciones de encontrarnos. No podíamos tener más de 10 chicos en la gala, por ejemplo, por las pero que al menos pudieran tener un asunto como de los chicos. Perfecto. Yo tengo aquí, voy a compartir con ustedes y voy a compartir con el público. Esperen un segundo que tengo un feedback horrible. Tengo aquí parte del registro que ustedes dejan de esta muestra final, este acto performático. Voy a compartirlo aquí. Denme un segundo, por favor, para que ustedes lo miren. Y se lo voy a colocar aquí al público. Bueno, tenemos. Empezamos a ver primero una exposición. Ustedes terminan haciendo una exposición, como lo hablé al principio, un photo performance que va a quedar colgado en la red. Y quisiera, Ana, en este caso con Ana, que me contaras un poquito por qué la decisión de llegar a este tipo de presentación, a este tipo de muestra y cómo llegan ustedes a la fotografía, cómo llegan ustedes a este tema del montaje con las voces de los participantes y qué es lo que quieren transmitir con esto, Ana. Estamos siempre desde una especie de bollé que quiere mostrar, aplicar, sacar todo eso que tiene la vida. Después de una discusión decíamos, ya lo tenemos en vano, lo tenemos que trata de contar y de saber lo que es la intimidad que estamos teniendo. Por eso nos preocupamos, porque pensábamos que precisamente el video necesitaba mucha más preparación, además era una línea más invasiva en la intimidad. Y después, lo hacemos porque venimos en un proceso que nos dimos cuenta que hay una demasiado fuerte entre lo público, entre lo íntimo. Ah, cuando los muchachos tenían las clases por internet, se evidenciaba eso que ellos no querían encontrar, que en su habitación hay dos personas más, que pronto está, que su cama no es la de las condiciones. Entonces, nos dimos cuenta que estamos en un momento donde había niños que les llamaban, había jóvenes que les llamaban, yo quiero estar permanentemente en la pantalla. Entonces, pensando en eso, pensamos en un debate y yo nunca pude que lo mejor que me van a dejar. Perfecto, yo sé que aquí hay un trabajo fotográfico, hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de montaje, hay un trabajo también documental de recoger todas estas voces, pero todo esto se hizo y surgió en un encuentro. Jonathan, contame un poquito de ese encuentro, porque esa es realmente la verdadera muestra.
¿cierto? Recoger a los chicos y relacionarse con ellos. Sí, Juan, digamos lo que ha sido una combinación artística de encuentro, de relacionamiento, pero también hay un acto político ahí en esa performance, y es escuchar al otro, es discutir, es, además de compartir unos diálogos, recoger esas impresiones y plasmarlas en un producto como este. ¿Cómo fue ese documentar los encuentros?
Hay muchas frases y hay unas que me llaman mucho la atención. Esta me caló, creo que fue un factor común en los casi 50 laboratorios que tiene la red de creación escénica, y es: lo siento muy fríos a través de esta pantalla. De esas voces, ¿qué más les quedó a ustedes como reflexiones de los muchachos hacia el proceso formativo y hacia el proceso creativo? ¿Qué dejo en Imagineros? Claro, claro, Ana. Thank you.
Aquí hay una frase que también me movió mucho. Dice, por fin, un momento lejos de los regaños de mi papá. ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia, Jonathan, de habitar otros espacios más íntimos, después de tener la Casa de la Cultura, los diferentes escenarios públicos de la alcaldía y el mismo Teatro de Imagineros? ¿Cómo vivir esa relación de un espacio que no está tangible, que lo estás viendo detrás de la pantalla, los múltiples espacios?
Juan Gabriel, algo bueno debió haber dejado este momento. Al momento histórico del confinamiento, al uso de las tecnologías, ¿qué crees que te dejó a vos bueno que se pueda rescatar? Claro. Bueno, ya para terminar, quiero redondear esta idea de la que habló Juan Gabriel.
con Ana. Ana, ¿qué le dejó esta red 2020 a Imagineros como entidad? 2020 nos quitó muchas cosas, entre otras el público de las salas, entre otras la posibilidad de expresar nuestras obras. Pero ¿qué le dejó a Imagineros esta red en este periodo de confinamiento y en este periodo de, digámoslo, tiranía de la tecnología? Bueno, yo les agradezco a ustedes. La exposición va a quedar en una galería de una aplicación que se llama Flickr y nosotros la vamos a difundir a través del Facebook. Luego de esta conversación vamos a hacer el montaje del photo performance de la muestra final de la Corporación Imagineros en la Red de Creación Escénica 2020. Les agradezco a Ana, a Juan y a Jonathan el haber estado conmigo en este diálogo y voy a cerrar esta conversación con esta imagen. Imagineros es mi mansión. Gracias a ustedes. Chicos, les agradezco.